Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré. Es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir. Mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra, con ustedes, el Pastor Marco Peña. Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué bendición es volvernos a encontrar una vez más en su espacio, en paz me acostaré. Producido por Ministros de la Palabra. Nos encontramos en este momento transmitiendo en vivo a través de su emisora web Vino Nuevo Radio y también en video a través del perfil del Facebook Live Ministros de la Palabra. Lo compartimos también esa transmisión de video con la página de Vino Nuevo Radio y también con Ministerios Unidos. Damos gracias al Señor por esa oportunidad de llegar a cada uno de ustedes con una palabra fresca de lo alto. Que el Señor bendiga a cada corazón que en esta noche disponga a oír la voz del cielo. Hemos titulado el tema de esta noche El quinto jinete del Apocalipsis. ¿De quién vamos a estar hablando? Lo veremos después de esta palabra de oración. Padre, gracias una vez más por tu cobertura, por tu apoyo. Gracias porque eres tú el que permite que podamos llegar a muchas personas que en este momento están escuchando y viendo esta transmisión en directo. Gracias por la oportunidad que nos das de llegar hasta ellos, que puedan tener un corazón receptivo en esta noche para recibir tu palabra y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad. Les saluda a su hermano Marco Peña en esta noche y como decíamos al principio, vamos a estar hablando del quinto jinete del apocalipsis. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10 nos dice: Recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos, no echen en el olvido las muchas veces que con claridad les dije lo que acontecería en el futuro, es hablando el Señor. Porque yo soy Dios, yo y nadie más, y no hay otro que me iguale. Yo anuncié desde el principio lo que va a pasar al final, y he dado a conocer desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho, les aseguro, que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Una palabra profética setecientos años antes de Cristo. Hermano y hermana, Dios no sólo elabora planes, Dios no solamente estratega de planes, sino que Dios revela esos planes. Amos, uno de los profetas mal llamados, profetas menores, en el capítulo 3, versículo 7, dice, claro que no pasa nada al azar. Dios, el Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a su siervo, los profetas, para que estos a su vez le adviertan a su pueblo. Entonces, lo que Dios hace cuando él va a hacer algo, él primero se lo va a comunicar a usted y a mí, pero no se lo va a comunicar solamente para que usted se dé por enterado, para que usted diga, "Wow, me acaban de el Señor me acaba de informar algo que va a hacer." No, Dios se lo va a comunicar para que usted se lo advierta al pueblo. Usted es un emisor de los planes estratégicos que Dios tiene para el mundo. No es para que usted los guarde, sino para que usted los transmita. Sin embargo, usted y yo sabemos que hay cosas que Dios revela y hay cosas que Dios no revela. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 nos dice, el Señor nuestro Dios, tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Entonces, lo que Dios tiene planeado y que no ha revelado, no tiene nada que ver contigo. No te va a demandar absolutamente nada. No eres culpable de aquello que no sabes. Sin embargo, continúa diciendo el pasaje, nosotros y nuestros hijos, somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado a fin de que obedezcamos todas las condiciones de esas instrucciones. Entonces, lo que Dios sí te va a responsabilizar es de aquello que te ha revelado y lo que has hecho con esa revelación. Precisamente, por eso es que nadie, absolutamente nadie, podrá aducir ignorancia a lo que Dios ha revelado. Lo que conoce de parte de Dios no puede ser asumido o eludido como ignorancia. O sea, estamos totalmente sabidos de esa revelación y no podemos tampoco negar o modificar aquello que Dios ha escrito. Salomón decía en el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo... 5 y 6: Toda la palabra es verdadera, así que no trates de cambiar lo que Dios dice y no añadas a sus palabras ninguna idea tuya, porque Él te castigará y demostrará que eres un mentiroso. Cuando usted coge la palabra del Señor y usted cambia la palabra de Dios para acomodarla, aquello que a usted le gusta. Porque tal vez hay algo que le chima, porque tal, tal vez hay algo en usted que tal vez no está acorde a la palabra de Dios. Entonces es muy fácil modificarla, cambiarla y ajustarla como si fuera un traje desastre. No haga eso, no lo haga, le recomendamos que no lo haga. Tampoco le añada cosas a las escrituras que las escrituras no dicen o no establecen. Porque Dios te va a castigar. Te lo vuelvo a repetir. O aceptas toda la escritura de, de tapa a tapa o no aceptas absolutamente nada. Millones de personas hoy se preguntan si realmente existe el infierno. Precisamente el quinto jinete del apocalipsis del que vamos a hablar en esta noche tiene que ver con el infierno. Ahora, ¿Existe realmente el infierno? ¿Y si Dios es amor, por qué creó el infierno? Ahora, todos los días, no sé si usted lo sabía, mueren 150 mil personas. Usted sabe, hermano y hermana, a dónde van estas 150 mil personas que mueren todos los días. De eso es de lo que quiero que hablemos. Esta noche, el quinto jinete del Apocalipsis, que no es otro más ni menos que el infierno. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis quiere decir revelación. Hay gente que no le gusta leer el libro de Apocalipsis. En muchas de nuestras iglesias le huyen al libro de Apocalipsis. Increíblemente, Apocalipsis es una palabra griega que se traduce como revelación. En Apocalipsis no hay nada escondido, no hay nada encubierto, no hay nada misterioso, no hay nada místico o lúgubre. Más bien al contrario, Apocalipsis quiere decir revelación. Lo que está en el libro de Apocalipsis, que tiene que ver con los acontecimientos de los últimos tiempos, han sido revelados desde cien años después de Cristo para que usted y yo, hermano y hermana, estemos totalmente preparados. Cuando vamos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis, nos habla de una serie de caballos que van jinetes montados sobre ellos. Primero me habla de un caballo blanco, de color blanco, cuyo jinete no es más ni menos que el poder engañoso. Luego me habla de un caballo rojizo, y un caballo negro posteriormente. El caballo rojizo va montado sobre él un jinete que es la guerra. Y el caballo negro va montado otro jinete que es el hambre. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, nos dice, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que decía al cuarto de los seres vivientes, Acércate. Después vi, está hablando el apóstol Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis por revelación de Dios. Dios se lo revela a Jesús, Jesús al ángel, el ángel a Juan y Juan a usted y a mí. Usted puede encontrar esa seguidilla de comunicación desde el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Juan está teniendo todas estas visiones de los últimos tiempos y dice que ve a un caballo pálido. Y amarillento, el cuarto jinete que es mencionado aquí, no es más ni menos, dice Juan, que la muerte. La muerte es el cuarto jinete. Pero dice que él le seguía otro jinete. O sea, hay un quinto jinete. Siempre hemos escuchado hablar, cuando vemos el estudio del libro de Apocalipsis, de cuatro jinetes: el poder engañoso, la guerra, el hambre. Y la muerte. Pero hay un quinto jinete que aparece en el versículo del versículo siete y ocho y se llama el infierno, quien es el representante del reino de la muerte. Esos dos últimos jinetes, el cuarto y el quinto, la muerte y el infierno, como lo vamos a ver ahora más adelante, van de la mano. Y los dos, hablando de uno y de otro, recibieron el poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de ese mundo. Estamos viendo una visión de los últimos acontecimientos que se van a dar sobre esa tierra antes de la segunda venida del Señor. Esas muertes que van a ejecutar esos dos seres. Vendrá con guerras, con hambres, con enfermedades y con ataques de animales salvajes. Cuando hablamos de la muerte y cuando hablamos del infierno Vamos a llegar a la conclusión, según el estudio del libro de Apocalipsis y otros libros como, el, como los Evangelios, por ejemplo, que Jesús habla ampliamente acerca de este tema, la muerte y el infierno son seres vivientes. Y tenemos que entenderlo así, porque cuando vamos al capítulo 20, ambos son arrojados al lago de fuego como seres creados. Entonces, la muerte y el infierno, para empezar, son seres vivientes espirituales. O materiales pero son seres vivientes y también ambos tienen cualidades de una persona porque tienen pensamientos tienen emociones y también tienen voluntad usted lo encuentra a lo largo de las escrituras actuando en, en la en, en los hombres actuando sobre la vida humana la muerte y el infierno pueden actuar con poder y libertad pero limitadas por Dios, sobre todo ser viviente. No pueden hacer lo que quieran y están limitados en un tiempo y en un espacio. Ahora, los dos, según el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 8, nos dice que los dos, hablando acerca de la muerte y del infierno, recibieron poder. ¿Quién les otorga el poder? El poder no les pertenece. El poder se los otorga. Dios y el poder que Dios les permite que tengan será para matar, asesinar o aniquilar a la cuarta parte de los habitantes de este mundo en un tiempo y un momento establecido. Tanto la muerte como el infierno, querido hermano y hermana, pueden celebrar pactos y negociaciones con quienes así lo deseen. Si usted lo desea, que esperaría que nunca lo haga, usted puede pactar con la muerte, usted puede pactar con el infierno. Hay personas que lo hacen y también realizan contratos con los seres humanos como si fueran personas comunes. Cuando usted va al libro profético de Isaías, capítulo 28, versículo del 15 al 18, Usted encontrará un pasaje muy interesante que habla acerca de esos pactos que muchas personas hacen con la muerte. Dice la palabra del Señor Isaías capítulo 28, versículo 15 al 18. Vosotros habéis dicho, hemos hecho una alianza con la muerte. Nosotros hemos sellado un pacto con el reino de los muertos, hablando acerca del infierno. Cuando venga la calamidad abrumadora... No llegará a nosotros y será anulado ese trato con la muerte y vuestro acuerdo con el sepulcro o infierno no prevalecerá. Hay gente que hoy en día pacta con espíritus inmundos, pacta con la muerte, pacta con el infierno, pacta con el diablo. Le entrega su vida, le entrega su alma a cambio de dinero, a cambio de fama, a cambio de poder, a cambio de muchos placeres que este mundo ofrece. Lo mismo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto cuando lo tienta es lo que muchas personas andan hoy en busca de que Satanás se los otorgue, pero hermano y hermana, con el con Satanás nada es gratis. Él te va a dar también muchas cosas que deseas, pero a un precio muy alto, tendrás que entregar tu alma para perdición eterna. Ojalá que este esta no sea tu situación. Comparados con la ambición humana, tanto la muerte como el infierno nunca están satisfechos. Dice Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo 20: Hay tres cosas que jamás se dan por satisfechos. Número uno, la muerte. Número dos, el sepulcro, o hablando del infierno. Y número tres, los ojos del ser humano, nunca estará satisfecho aquella persona que no se sacia con nada. Y tanto la muerte como el infierno siempre están pidiendo más, más muertos, que vengan más, que caigan más al infierno, que vengan más a la perdición eterna. Tanto la muerte como el infierno, hermano y hermana, tienen un poder limitado. Como lo decíamos ahora, anteriormente, hasta que reciban la última orden. Va a llegar un momento en la historia humana, la última orden que la muerte y el infierno van a recibir se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, cuando dice, la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos, porque no se los van a poder dejar para siempre. Esos muertos que ellos van a recibir, como lo vamos a ver más adelante, serán entregados, se les va a solicitar que los devuelvan, que los regresen, porque tienen que ser presentados delante de Dios y ser juzgados cada uno según sus acciones. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Ahora, también el tiempo de la muerte y el tiempo del infierno son limitados, porque también ellos Serán juzgados como seres vivientes, serán juzgados como personas, y con sentencia firme se va a ejecutar la condena, tal y como se hace, se va a hacer o se hace con un ser humano. Cuando vamos al capítulo 20, versículo 14 del libro de Apocalipsis, encontramos que nos dice Luego la muerte y el reino de la muerte, que es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Entonces, tienen su aparición, tienen su poder li limitado, pero también tienen su final ya preestablecido. Un día, ambos, cuando entreguen los muertos que hay en ellos y sean juzgados, ellos también serán juzgados como persona, según nos lo dice el libro de Apocalipsis. Cuando hablamos del cuarto jinete, que es la muerte, es increíble cómo a muchos de nosotros no nos gusta hablar de la muerte. Hay cristianos y es inconcebible, hay cristianos que le huyen a hablar de la muerte. Me ha tocado iglesias donde los pastores no les agrada absolutamente nada que se hable acerca de morir. Hermano y hermana, lo único que usted tiene seguro en esta vida es la muerte. En cualquier momento nos va a llegar a alcanzar. Es parte de la naturaleza humana. Usted tiene que aprender a vivir con la muerte. Entonces, yo le recomiendo que haga un acuerdo con la muerte. Ni usted la anda buscando ni ella lo persigue. Tarde o temprano va a llegar. Usted lo sabe si mañana en la noche a usted lo van a estar velando o a mí me van a estar velando. Yo no tengo control sobre cuánto tiempo va a ser mi existencia. Eso solamente lo sabe el Señor, pero la muerte va a llegar en cualquier instante y no se trata de género, no se trata de condición social, no se trata de nacionalidad, no se trata absolutamente de nada. La muerte le llega tanto a grandes como pequeños, en cualquier circunstancia, de una manera lenta y dolorosa o de una manera fulminante. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir con la muerte. El apóstol Pablo decía, como lo vamos a ver ahora más adelante, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo decía que morir era ganancia? tendría usted la misma seguridad que el apóstol pablo de que si en ese momento el señor lo llama a su presencia usted se irá con él está totalmente seguro está totalmente segura que si el señor lo llama en ese momento usted se irá para la patria celestial tal vez su temor a morir es que usted no está seguro de su eternidad porque la verdadera vida empieza cuando morimos recuerde usted la alegoría con las con la semilla, la semilla muere para dar vida. Usted va a morir y una vez que muera es cuando su verdadera vida va realmente a empezar. Usted y yo somos seres inmortales. No sé si usted comprende el concepto espiritual de lo que le estoy hablando, porque una vez que nacemos del vientre de nuestra madre, nunca vamos a morir. Vamos a demostrar a través de las escrituras que la muerte es una transición, no es una extinción. Lo que usted hace en vida determina cuál va a ser su eternidad. Y solo hay dos lugares a donde ir. O vamos a la presencia del Señor para gozar con Él para siempre, jamás. O vamos a la perdición eterna, al lago de fuego, donde el humo del dolor, de la tristeza, del castigo sube por los siglos de los siglos. ¿Quién determina para dónde vamos a ir? Eso no lo determina Dios, eso no lo determina Satanás. Usted fue creado con libre albedrío para que usted sea el que escoja cuál va a ser su destino eterno. No le podrás echar la culpa a tu novia, no le podrás echar la culpa a tu esposo, no le podrás echar la culpa al pastor de tu iglesia. Mucho menos a Dios, y jugando de abogado del diablo, ni al mismo diablo le vas a poder echar la culpa de cuál va a ser tu destino eterno, porque has sido creado con un libre albedrío, tienes un derecho dado por Dios de escoger. Eso te toca a ti. Cuando hablamos de la muerte, en primer lugar, usted y yo tenemos claro que la muerte ejerce su dominio sobre la tierra. El campo de acción de la muerte es en la tierra, en el globo terráqueo y sobre los seres humanos. No hay otra dimensión en la cual la muerte pueda actuar y tampoco actúa sobre seres que no sean las personas, tanto hombres como mujeres, sin distingo de edad, de sexo, eh, sin distingo de clase social, como decíamos ahora, sin distingo de nacionalidad. Cuando la muerte llega, llega ahora el ser humano es la víctima de la muerte y el producto de esa eh, de ese trabajo que hace la muerte con el ser humano se originó en el huerto del edén adán y eva le abren la posibilidad a la muerte de que actúe sobre el ser humano Dios se los había dicho, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Luego el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. El hombre le abre la puerta a la muerte para que entre en la humanidad y aniquile a todos los hombres y mujeres que han existido desde Adán hasta que el Señor diga hasta aquí. Entonces, hermano y hermana, es el hombre el que le abrió el espacio a la muerte para que la muerte entrara. La desobediencia de Adán y Eva le abrieron esa posibilidad para que la muerte entre en función desde la caída en el huerto. Adán y Eva violan la prohibición expresa de parte de Dios y esa prohibición acarrea muerte. Por eso es que la muerte, lo quiera usted o no lo quiera, la muerte es una pena, la muerte es un padecimiento por el que irremediablemente hasta el día de hoy todos los seres humanos tenemos que padecer hasta la segunda venida de Cristo heredamos esto de Adán. Entonces la muerte está haciendo lo que está haciendo porque el mismo hombre le permitió actuar producto de la desobediencia. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo seis versículo doce. Pues no luchamos contra enemigos de carne y de hueso sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de ese mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La muerte es uno de ellos, y tenemos que aprender a lidiar con ella. Como lo vamos a ver ahora más adelante, el Hijo de Dios no tiene temor de morir. El Hijo de Dios sabe y llega a entender que la muerte no tiene ninguna autoridad sobre nosotros que tenemos que morir moriremos pero ojalá tengamos esa misma seguridad del apóstol pablo para mí morir es ganancia porque en el momento en que yo muera inmediatamente como lo vamos a ver más adelante pasaremos a la presencia del señor vamos a demostrar a partir de ese estudio y el próximo viernes le invito desde ya el próximo viernes vamos a estar hablando acerca de la condición de las almas después de la muerte. Olvídese de ese cuento del muerto al hoyo y del vivo al bollo. Una vez que usted muere, usted está más lúcido, usted está más entendido, usted está sintiendo lo que está pasando en ese momento. La muerte no es una extinción, la muerte es una transición de la vida terrenal a una vida eterna con sólo dos caminos como lo hemos dicho anteriormente y lo vamos a estar ampliando en el estudio de hoy y en el estudio del próximo viernes hoy estamos hablando del quinto jinete del apocalipsis que es el infierno con su amigo que se llama la muerte y el próximo viernes estaremos hablando cuál es la condición de todas las personas una vez que mueren van solamente a dos lugares y depende ese lugar de lo que hicimos aquí en vida, en la tierra. ¿Cuál es la misión de la muerte? Hermano y hermana, la misión de la muerte es el fracaso de la iglesia. ¿Qué es lo que la muerte ha pretendido hacer desde tiempos inmem inmemoriales? Acabar con la vida del ser humano, pero principalmente con la vida de los hijos de Dios. La muerte presume que una vez que usted muere, se acaba el Evangelio, se acaba el ministerio, se acaba la propagación del mensaje de salvación. Y aunque generación tras generación sucumbe ante el poder de la muerte física, otras generaciones van a surgir para que la iglesia continúe. Hemos visto en los últimos tiempos grandes hombres de Dios, grandes ministros de Dios que han partido con el Señor. Tenemos el caso del hermano Gran, tuvimos el caso del apóstol Pablo, hace eh, poco se eh, murió también ese otro eh, gran hermano en, en la fe, ese gran predicador, pero aunque ellos sucumbieron también a la muerte, otros hombres y mujeres se van a ir levantando. Luis Palau fue el que murió hace, eh, a, hace muy poco tiempo, eh, han muerto también eh, hermanos... Este, que entonan alabanza, que adoran al Señor, pero se levantarán otras generaciones, aunque unas sucumban ante la muerte y son hijos de Dios, porque esa es otra cosa importante que tenemos que saber, que la muerte le llega tanto a los hijos de Dios como a los hijos del diablo. La muerte no distingue si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Lo que sí hace la muerte es obedecer a Dios en el límite de acción en el que trabaja, pero aunque generaciones, sucumben otras generaciones se van a levantar para seguir predicando el evangelio para seguir llevando adelante el ministerio a todas las naciones y ese intento de la muerte por acabar con la iglesia por fracasar a la iglesia es imposible porque cuando vamos a Mateo capítulo 16 versículo 18 el mismo Jesús dice textualmente expresamente y desde su misma voz Voy a construir mi iglesia, dice Jesús. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Nada podrá vencer a la iglesia. La muerte no ha podido. Aunque la muerte acabe conmigo, otro se levantará mañana y seguirá predicando el Evangelio. Y aunque ese muera mañana, otro se va a levantar en otro lugar del mundo y seguirá llevando las buenas nuevas porque el Señor lo prometió porque el Señor lo estableció y la muerte no podrá acabar nunca con la propagación del Evangelio, mucho menos acabar con la iglesia. Y aunque la muerte tiene un grandísimo poder otorgado por el hombre y es una pena por la cual usted y yo tenemos que lidiar día con día, Isaías dio una profecía de que un día Dios le iba a quitar el poder que una vez el hombre le entregó a la muerte. ¿Qué dijo Isaías acerca de esta hermosa promesa? Lo vamos a ver después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En paz me acostaré. Porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía. De tu programa, en paz me acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo, estamos por audio a través de Vino Nuevo Radio y también estamos en video a través de Ministros de la Palabra. Ese mensaje está quedando grabado. En nuestro perfil de Facebook usted puede, más tarde, mañana, puede compartirlo, puede volver a revisarlo, eh, verificar los argumentos que estamos escribiendo, puede revisar las citas bíblicas, le invito a que lo haga. Yo siempre he insistido, no se trague todo lo que yo le diga, no se trague todo lo que su pastor... Le diga, haga como los hermanos de Berea, pruebe los espíritus, discierna si lo que estamos hablando viene de Dios o no viene de Dios. No vea al emisor, no me vea a mí. Yo soy un hombre tan imperfecto como lo es usted y como lo son todas las personas de ese mundo. Simplemente yo soy un vaso en el que Dios ha depositado un mensaje que él quiere que usted reciba. Así es que no pese el mensaje por el emisor. Usted pese el mensaje. Porque viene de parte de Dios. Y eso que estamos hablando en esta noche es importante para su vida. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del quinto jinete del Apocalipsis, o sea, acerca del infierno. Sin embargo, también tenemos que hablar de la muerte, su íntimo amigo, la muerte del infierno, actuando de manera conjunta. Recuerde que puede contactarnos en nuestro WhatsApp. Doble 0506-8528-6323. Déjenos sus comentarios. Déjenos eh, también sus peticiones de oración. Usted puede enviar todos los comentarios que usted desea. Puede que esté de acuerdo conmigo. Puede que no esté de acuerdo conmigo. El tema es que el problema no es conmigo. El problema es con la palabra de Dios que es lo que nosotros lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las ocho de la noche, transmitimos en ese lugar. Aquí no transmitimos palabra de hombre, no transmitimos pareceres, no juzgamos a nadie, simplemente transmitimos palabra fresca del cielo para bendecirlo a usted en su vida diaria. 00506, código de área, 85286323. Agradezco enormemente a aquellos hermanos que nos están reportando su sintonía a través de la radio y también a través del video. Que Dios los bendiga a cada uno por haber dispuesto en esa noche su corazón para recibir la palabra del Señor. Isaías capítulo 25 versículo 8. Isaías profetiza que un día Dios le va a quitar el poder que un día le entregó a la muerte. La muerte recibió un poder de parte del hombre. Creía que ese poder nunca se lo iban a arrebatar. Sin embargo, Isaías profetiza que la muerte va a dejar de tener ese poder que tenía sobre la humanidad. Capítulo 25, versículo 8. El profeta dice, el Señor le quitará el poder a la muerte para siempre. Dios secará todas las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra, y Dios ha jurado que así será. La muerte no iba a poder hacer lo que le daba la gana, la muerte es instrumento de Satanás, trabaja para Satanás, y la muerte no puede hacer lo que quiera, e Isaías profetiza que Dios le iba a quitar el poder que la muerte tenía. Cuando sucede esto, Hebreos capítulo 2, versículo 14, es clarísimo. Hebreos 2, 14. Cuando Dios le quita el poder a la muerte, según la profecía de Isaías, Hebreos 2, 14 dice: Nosotros somos seres de carne y hueso. De acuerdo, para empezar. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que nosotros, porque sólo así dice el escritor de los Hebreos, pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder para matar. Entonces resumimos que el infierno, como lo vamos a ver más adelante, y la muerte son servidores, seres inmundos, seres vivos, conscientes de lo que están haciendo, al servicio de Satanás. Entonces viene Cristo, se hace de carne y hueso, como usted y yo, y al morir y al resucitar, Jesús derrota al diablo quien es el que tenía el poder. Por eso es que Jesús es el que destruye por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre el imperio de la muerte. Y esa es la seguridad que usted y yo tenemos en esta noche, hermano y hermana, que nosotros no nos vamos a quedar en la tumba. Mentira que todo se acaba en la tumba. Comamos y vivamos que mañana moriremos. Eso es una mentira del enemigo. Más bien lo que usted y yo tenemos que tener claro es que una vez que como hijos de Dios morimos con el Señor, inmediatamente no nos quedamos subyugados a un lecho, a una tierra, a una fosa de concreto, sino que inmediatamente somos arrebatados a la presencia del Señor. Cristo le arrebata con su sangre a Satanás el poder que el hombre le había otorgado en el huerto del Edén. Cuando vamos al libro de los romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice el apóstol Pablo, por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo. Y por ese pecado, dice Pablo, llegó la muerte. Le abrimos el espacio a la muerte, pero sigue diciendo Pablo. Y como todos pecaron, la muerte nos ha pasado a todos. Todos somos pecadores y todos vamos a morir. Pero sigamos leyendo. Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 15. Sin embargo, dice Pablo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos da. Hay una posibilidad, hay un obsequio, hay un regalo de parte de Dios para usted y para mí. Y continúa diciendo, el primer hombre provocó la muerte de muchos con su pecado, claro que sí. Pero dice Pablo, pero por el amor de otro hombre, Jesucristo abundó para muchos el amor y el regalo gratuito de Dios. Entonces esa maldición que pesaba sobre usted y sobre mí, es arrebatada por Cristo en la cruz del Calvario y ahora usted y yo ya no nos vamos a quedar postrados para perdición eterna, sino que sabemos, como vamos a ver más adelante, que si Cristo resucitó y vence la muerte, 1 Corintios capítulo 15, usted y yo un día también vamos a morir, pero también vamos a resucitar con el Señor. Ese poder que tenía Satanás sobre usted y sobre mí a través de la muerte, le fue quitado en la cruz del Calvario. Por eso es que la profecía de Isaías se cumple con la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 24 nos dice, pero Dios hizo que Jesús resucitara, liberándolo de los horrores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 53 al 56 nos dice que Dios va a cambiar estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu poder? Para herirnos, el pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. Claro, infringimos la ley. Pero gracias a Dios, y esa palabra es para ti en esta noche, gracias a Dios, podemos vencerla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si eres Hijo de Dios, si eres hija de Dios, no te vas a quedar postrado en una losa de concreto o en un poco de tierra que va a caer sobre ti para que te pudras. El Señor ha vencido la muerte y Él lo ha prometido, que un día estarás con Él en el paraíso. El poder que tenía la muerte, hermano y hermana, el poder que tenía el infierno, ahora le pertenecen a Cristo. Ya la muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. Dice... Apocalipsis capítulo 1, versículo 18: Yo soy el que vive, dice Jesús. Estuve muerto, pero mira, ahora soy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder. Vea lo que dice Jesús, hermano y hermana. Créele en esta noche a Jesús. Yo no sé a quién le estás creyendo, no sé qué cosas están viniendo a tu mente, a tu corazón, a tus oídos, pero yo quiero invitarte que en esa noche le creas a Cristo. Cuando él dice, yo tengo en mi poder la llave de la muerte y tengo en mi poder las llaves del infierno, Satanás ya no puede hacer lo que le da la gana porque ha sido vencido en la cruz del Calvario y una de las cosas que Dios le arrebata es el poder que tenía sobre usted y sobre mí como hijos e hijas de Dios. Por eso es que tienes que tener muy claro a quién es que temes. ¿A quién le debes tu temor? ¿Temes a Satanás? ¿Le temes a la muerte? Hay cristianos y cristianas que le temen a la muerte. ¿Es inconcebible que un hijo de Dios tema morir? No es posible que usted y yo temamos a partir de esta tierra. Porque si hay temor en usted de partir de ese mundo, es porque hay cosas que no has arreglado con el Señor y te tienen todavía atadas a esta tierra. Y yo creo que hoy es un buen momento para arreglar todo ese tipo de cosas porque el Señor, si el Señor te llama en esta noche, ojalá puedas partir para la vida eterna con Cristo. Le temes a Satanás, le temes a la muerte, le temes al infierno. ¿A quién le temes? ¿A un ser humano? ¿Será posible, hermano y hermana, que le temas a un ser humano? ¿Le temes a la lengua de un ser mortal como usted y como yo? ¿Le temes a una agresión verbal, a una agresión física de otro ser como usted y como yo? Quiere que le diga algo. Sea Satanás, sea la muerte, sea el infierno, sea una persona como usted o como yo. Lo único que ellos pueden hacer es dañar lo que es terrenal y temporal. Pero dice Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28. No teman a los que pueden matar el cuerpo. Pero no pueden tocar el alma. No le temas al que puede matar el cuerpo, pero no puede tocar el alma. Solo témele a Dios, que es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Satanás no tiene esa potestad sobre ti. Satanás no te manda al infierno, como lo vamos a ver ahora. Satanás no puede hacer lo que le dé la gana contigo. Cuando Satanás quiso atacar a Job, tuvo que ir a pedir permiso a Dios respecto hasta dónde podía llegar todos los males que quería traer sobre este buen hombre. Y Dios fue el que le dio permiso hasta cierto punto. Y muy claramente Dios le dijo, toca sus bienes, pero no lo toques a él. Luego le dijo, tócalo a él, pero no tienes permiso de acabar con su vida. Dios es el que le da permisos a Satanás de hasta dónde llegar contigo, hasta dónde atacarte, hasta dónde afligirte. Pero tienes que tener seguridad que Dios sabe, Dios te conoce, Dios te ama y Él te va a dar no solo el permiso Satanás para que llegue tu aflicción, sino que también Dios te va a dar la victoria. Por eso, hermano y hermana, hay una gran confianza para los hijos de Dios, para las hijas de Dios, de morir con Cristo. Los que somos hijos de Dios, los que somos hijas de Dios, no tememos a la muerte, no tienes que temer a la muerte, más bien al contrario, tienes que aprender a confiar que aunque venga la muerte sobre tu vida, indistintamente la situación que sea, una enfermedad, un accidente, tienes que tener confianza de que cuando mueres, mueres con el Señor. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 6 al 8 nos dice, por eso vivimos confiados vean lo que el apóstol está diciendo yo quisiera que en esa noche tuvieras esa misma confianza del apóstol Pablo cuando dice vivimos confiados ¿cómo se puede vivir confiado? dice porque sabemos que cada momento que pasamos en ese cuerpo terrenal lo pasamos lejos del Señor. Cuando yo estoy viviendo en la tierra, cuando yo estoy viviendo esos años que Dios me ha permitido, los estoy viviendo lejos del Señor, dice Pablo. Y eso lo sabemos por fe, no por la vista. Así es que tenemos una gran confianza, dice el apóstol Pablo. Preferimos morir e irnos a morar junto con el Señor. Usted habla con hijos de Dios, habla con hijas de Dios, les pregunta acerca de la muerte y muchos de ellos se asustan acerca de ese tema. En las iglesias no les gusta hablar acerca de la muerte, por algo será. Sin embargo, los hijos de Dios tienen que ser confiados que una vez que morimos, como dice el apóstol Pablo, yo prefiero morir e irme a morar junto con el Señor. Hay personas que dicen yo no quiero morir porque hay cosas que yo no he hecho todavía. Me faltan lugares por conocer, me faltan sitios por viajar, me faltan cosas por comprar, me, faltas, me faltan placeres por disfrutar. Yo no me puedo ir de ese mundo sin que mis hijos hayan aceptado al Señor. Hermano y hermana, perdóneme pero discúlpeme. No depende de que sus hijos acepten o no acepten al Señor para que usted se muera o para que usted viva. Estamos hablando de dos situaciones totalmente diferentes. Usted va a partir de ese mundo en un día y en una fecha designada, la cual, aunque usted quiera brincársela, no va a poder. El que está en la raya, está en la raya. Sea cristiano o no sea cristiana, sea que sus hijos hayan estado convertidos o no sean convertidos. No depende de usted. Usted no elige cuándo morir o cómo morir. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que él tiene una gran confianza de que preferiría morir. Yo quisiera morirme e irme a morar junto con el Señor. Eso solamente lo puede decir un hombre que ha trabajado en la obra del Señor, que está muriendo con las botas puestas. Es que algo como eso no lo puede decir un vagabundo en la obra de Dios. Esto no lo va a decir una persona inconversa, porque jamás, si no tiene a Cristo en el corazón, váyase o y pregúntele a cualquier persona allá afuera acerca de la muerte. Están muy miedosos, están muy temerosos. La gente cree que va a ser eterna, vive en placeres, en jergas, en vagabunderías, en disoluciones, en necedades, creyendo que van a ser eternos. Vemos muchos jóvenes en placeres, en desórdenes, en concupiscencias. Creyendo que nunca van a morir, creyendo que van a ser seres eternos, presumiendo que es todo lo que se haga aquí, porque después de eso no hay más. Usted y yo somos llamados a hablar con esas personas para decirles que lo que se haga aquí en vida es lo que determina el destino eterno. Ojalá podamos tener esa confianza del apóstol Pablo cuando nos dice: Yo prefiero morir e irme a morar juntamente con el Señor. Esa confianza de morir con Cristo. Pablo vuelve otra vez a reseñarla en el libro de los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 23. Filipenses 1, 23. Es muy difícil, dice Pablo, escoger entre vivir o morir. En caso de seguir con vida, dice Pablo, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Vean qué hermoso. Pero si yo muero, iré a reunirme con Jesucristo el cual es mil veces mejor. Entonces, hermano y hermana, Pablo tenía una disyuntiva, Pablo tenía un tema complicado para resolver, un asunto que lo dejaba totalmente en vilo, vivir o morir, estar en la tierra o partir con el Señor. Entonces Pablo dice, bueno, la vida depende de Dios, ustedes o tienen que entender, que la vida depende de Dios. Usted no decide qué hacer con su vida. Usted no puede atentar contra su vida. En el tema del suicidio ya lo hemos abordado ampliamente. Usted no decide en qué momento quitarse la vida y pretender que Dios no va a hacer nada al respecto. Porque el suicidio es un pecado. El suicidio no determina si usted va a ir al cielo o no va a ir al cielo. Pero el suicidio es pecado. Entonces Pablo dice, bueno, si yo voy a seguir con vida, qué lindo, ojalá que usted piense igual que Pablo, si yo voy a seguir con vida es para hacerle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si yo me voy a morir, porque algún momento tendré que morir, entonces iré a reunirme con Jesucristo, lo cual dice Pablo es muchísimas veces, mil veces mejor, es mil veces mejor. Estar en ese momento con Cristo en la patria celestial para siempre jamás, que estar aquí en la tierra. Pero si usted, hermano y hermana, tiene que estar todavía algunos años más en ese globo terráqueo, ojalá que tenga el mismo deseo y el mismo ánimo del apóstol Pablo de serle útil a Dios mientras usted esté aquí en la tierra. Séale útil a Dios, que cuando el Señor lo llame, lo encuentre con las botas puestas. Esa confianza, esa declaratoria que hace el apóstol Pablo, sólo puede ser manifestada, hermano y hermana, por una persona que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor, y que ha vivido en esta tierra conforme a la voluntad de Dios, cumpliendo cada uno de los mandamientos que él ha establecido para la humanidad. Tiene usted esa misma confianza que el apóstol Pablo. Mi deseo y mi anhelo en esa noche es que sea así. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el morir es ganancia. Padre Celestial, gracias te damos Señor en esta noche por tu palabra. Gracias porque nos has traído a atesorarla, a releerla a volverle a escudriñar, a volverle a estudiar, a traerle a nuestra vida. Gracias por esa confianza que nos das de que esta vida no lo es todo y que la muerte tampoco lo es todo, sino que después de este tiempo que estamos en esta tierra, para los hijos de Dios y para las hijas de Dios, hay un lugar muchísimo mejor que el que estamos viviendo en este momento, que podamos tener esa confianza. Esa seguridad del apóstol Pablo, que aquellos que nos han escuchado en esta noche, aquellos que nos han visto en esta noche, puedan tener la seguridad de que si esta noche vamos a partir contigo, Señor, vamos a ir a la gloria eterna. Te alabamos y te honramos por cada corazón que se ha abierto en este espacio para escuchar tu palabra. Gracias por esa oportunidad que nos has dado de llevar esa palabra a cada uno. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está tu victoria? El Señor la ha vencido en la cruz del Calvario. Y si Cristo resucitó de la muerte, nosotros un día también tenemos la confianza de que vamos a resucitar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El próximo viernes. Hermano y hermana, próximo viernes. Viernes 19 de marzo, 8 de la noche. Seguiremos con la segunda parte de ese estudio acerca del quinto jinete del Apocalipsis. Hoy hemos abordado el cuarto jinete que es la muerte, pero el próximo viernes estaremos hablando acerca del infierno, porque el infierno es real, el infierno existe. Todo aquello que te han predicado, todo aquello que te hayan dicho, es una mentira de su no existencia. Pero ¿quiénes son los que van a ir a dar al infierno? Vamos a hablar de eso el próximo viernes al ser las 8 de la noche. Yo le invito a que se quede con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio. Continúe con la transmisión de esta emisora. Estamos para bendecirle a través de su onda radial. Yo me despido de usted en esta noche deseando... Como dice el título de nuestro espacio, en paz me acosaré. Que usted tenga una noche plácida, una noche hermosa, y si Dios le llama a usted en esta noche, que pueda presentarse delante de su presencia para gozar con él por toda la eternidad. Que Dios les bendiga. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré. Un espacio con buena palabra que cambiará tu vida. Porque la palabra es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.